Sí, sí, yo yo voy a leer esto, pero es breve. ok ladies and gentlemen, por favor, si pueden tomar asiento, vamos a arrancar en la segunda ronda. We we'll start on our second panel here. I, I had misunderstood what I was told uh, there at the very beginning on a note. Apparently, the Wilson Center's website has been hacked, and the, uh, the streaming service was down. Um, so the webcast was not possible today. <laughs> However, uh, we also record the proceedings, video record them. So, they weren't obviously live now, but we will post them by the end of the day. Um, so at least there will be that possibility. And we obviously would be delighted if you all would promote people traffic to that site so and I'm to in. our mm -hmm. site. So thank you all uh, for being here. And I'll t t just turn it over to Maureen Meyer, oh. the Senior Associate for Mexico at the Washington Office on Latin America. Thank you thank you eric and thanks to you and duncan and to the mexico institute for inviting wola to um, co-organize this event i think you know duncan was was right this morning when he said why didn't we do this sooner uh, and i think it is certainly an issue that is very Urgent and needed to be addressed. And I am delighted to, to have the second panel, which is with uh, the, the people on the ground. And I think OLA as an organization has worked many years on the situation of human rights defenders and journalists in Mexico. We followed a lot the mechanism for protection, what is happening in Mexico on in numbers. And we deal a lot with numbers. And so you could say, we heard, we heard this morning, at least six journalists have been killed this year, seven human rights defenders have been killed this year there's been only two convictions for crimes against journalists since 2010 and yet there are lots of stories behind those numbers and so i think what mm. is important about this panel is being accompanied by those def very courageous journalists themselves um, that are on the front lines both in states that have high levels of violence um, corruption criminal activity but also um, working on covering Issues such as organized crime, corruption, grave human rights violations, and all who have had um, colleagues and friends <coughs> who've been attacked and in some cases killed, including um, obviously the the more recent case, and our condolences to Ismail and to all the team at Rio Doce for, um, Is Is for Javier Valdez's the loss of Javier. So. We have their bios very detailed and the other. So, to save time for that, I want to just briefly introduce um, all the journalists. I think we're going to go geographically, north to south, um, out of a lack of other way to, to look at how do you focus on the, these very important individuals and their work. So, we are going to, I think, start with Adela Navarro. Adela is the general director of the weekly magazine SETA in the border city of Tijuana. We actually had an opportunity to visit with some of your, your colleagues a few weeks ago when we were in, in Tijuana. Created in nineteen eighty, SETA is one of the only publications that regularly runs investigative pieces on organized crime, drug trafficking, and corruption <coughs> in Mexico's northern states. Adela has been doing working there for more than twenty years and I think for short of all the other things she's been um, recognized for, she was named one of Newsweek's 150 Women Who Shaked the World in 2012 for her reporting, and it certainly has, um, lots of recognition both for the paper and for her further important work. She will be followed by Ismail Bajorkes, who um, Eric also introduced to all of you all this morning, but Ismail has been working as a journalist since 1991 and in 2003 co founded um, Rio Dulce in, in Culiacan, Sinaloa. They have received also lots of recognition. As Jennifer mentioned, they had received the Penn Club Award for editorial excellence in 2003, and also has um, won the Cabot Prize in 2001 from Columbia University. And last, and certainly again more geographically than others, uh, Norma Trujillo from Veracruz. Norma uh, works for uh, La Jornada Veracruz as well as Formato Siete, and has been worked with different media outlets in Jalapa, Veracruz, for the past 20 years. She received the 2000 15 Basque Journalism Award for Freedom of Expression, awarded by the um, Asociación y Colegio Vasco de Periodistas, and has been at the forefront, I think, of the movement to promote freedom of expression in the state of Veracruz, which I think was probably the most, in terms of raw numbers, um, dangerous states in Mexico to, to be a journalist. So thank you all for, for your presence, for staying for this second panel, and we'll pass it first to Adela. Thank you all for coming. <coughs> Muchas gracias a Wola y al, al Woodrow -Wood Wilson por invitarnos, a nosotros tres, por escucharnos, por atendernos y espero por comprendernos y por apoyarnos. ¿no? Platicaba el día de ayer con Javier que para nosotros los periodistas independientes en México que estamos haciendo periodismo de investigación es muy importante construir esta red de protección que yo llamo, que son las instituciones como Artículo 19, como PEN, como como el Comité para la Protección a los Periodistas, la CIP, que, que nos apoyan en un momento que necesitamos no estar solos en nuestro país, porque nuestro gobierno nos abandona, porque estamos vulnerados al del narcotráfico. Entonces, para nosotros, un, eh, eh, participar en foros como el que nos convoca el día de hoy es de suma importancia en ese sentido. Eh, en méxico en estos momentos los, los periodistas estamos ejerciendo nuestra profesión en medio de un clima de impunidad y de corrupción aparte de eso estamos a dos fuegos entre la amenaza y la agresión por parte del narcotráfico y la presión y la indiferencia ministerial por parte del gobierno del estado del gobierno del estado del gobierno federal del gobierno municipal eh, la, la cuestión fusiona en que en méxico no se ejerce el estado de derecho en México, particularmente a presidencia de Enrique Peña Nieto, hay una ausencia de Estado de Derecho. Eso nos lleva a un estadio de impunidad. Y quienes gozan de impunidad son los corruptores, los que corrompen, los que, los que se dejan corromper, que suelen ser los integrantes de la criminalidad organizada, del narcotráfico y los funcionarios. Y algunos funcionarios, secretarios, procuradores, eh, del Poder Judicial también policías eh, municipales, ministeriales, federales. Entonces, en medio de todos ellos estamos nosotros haciendo investigación en un tema que nos aqueja como es el crecimiento del narcotráfico en México. Si en la, el sexenio de Felipe Calderón se le catalogó, se le clasificó como el sexenio de la guerra contra las drogas y tuvo 120 mil ejecutados en, en los seis años. El sexenio de Enrique Peña, nieto, que no tiene una guerra contra las drogas, que no tiene una estrategia definida de combate, ni definida y transparente de combate al, al narcotráfico y al crimen organizado, va a terminar con cien mil este año, que va a ser su quinto año. A su sexto año va a superar la cifra que, que heredó el presidente Calderón nosotros como periodistas no podemos hacer lo que hace el gobierno no podemos voltear a otro lado y ver y, e ignorar los problemas que están vulnerando a nuestra sociedad entre ellos el narcotráfico entre ellos la corrupción. al investigar estos temas lo hacemos solos. Tenemos, tengo 27 años trabajando en el semanario Z, mis compañeros que me acompañan tienen 27 años, 25 años trabajando en el semanario Z. Hemos hecho contactos periodísticos a lo largo de toda esta vida dedicada al periodismo. Tenemos eh, fuentes en cualquiera de los órdenes de gobierno en, en mi país, eh, personas que están comprometidas con la libertad de expresión, que están comprometidas con el Estado de Derecho, que nos proveen de información. De manera, ahora sí que las por las leyes de transparencia, que es la información que nos han hecho, de manera irregular, sacan un expediente y nos lo dan, sacan una fotografía y nos la proporcionan, sacan una información y nos la, nos la dan. En México, en, mi, en el gobierno, está sucediendo esto. Nosotros tomamos la información, lo investigamos, lo documentamos, buscamos otras fuentes adicionales a las que ya tenemos, lo publicamos y ahí es cuando viene la amenaza, sea por parte del, del narcotráfico que nos quiere asesinar. O sea, por parte del gobierno que nos quiere difamar, que nos quiere presionar, que nos quiere auditar el gobierno federal o que nos quieren dejar de, de, de comprar publicidad en las planas. Ese, ese, es, ese es el resultado de una ausencia de un Estado de Derecho. No tenemos instituciones que estén siendo llevadas ahorita en este momento con compromiso. Para, para abonarle a la justicia social, para abonarle a la justicia en términos generales. Y los periodistas que estamos eh, actuando de manera independiente, ante, haciendo las investigaciones, somos los que estamos vulnerados. El, el, la otra cuestión es la impunidad en la investigación de los asesinatos de periodistas. En el semanario Z, desafortunadamente, tenemos tres casos. Eh, el primero de ellos, hace 29 años. El asesinato de Héctor Félix Miranda en 1988. Dos de sus asesinos materiales fueron detenidos, ya salieron de prisión hace un año y los dos regresaron a trabajar con quien siempre fue considerado el autor intelectual, pero que nunca fue investigado, que les dio trabajo en aquel entonces y les da trabajo ahora, que los tiene como su jefe de seguridad otra vez, que es Jorge Hangron. El, en el atentado a Jesús Blancornelas, donde falleció... Eh, su seguridad y escolta Luis Valero. Este año se van a cumplir 20 años de ese atentado. Eh, de 10 asesinos que se comprobó en la reconstrucción de los hechos sicarios que, que participaron en la emboscada del periodista, ni uno solo ha sido procesado por el atentado a Blancornelas, por el intento de homicidio a Blancornelas y el asesinato de Luis Valero. Como unos seis han sido uh, procesados por narcotráfico, por secuestro, por conspiración, por extorsión, pero ni uno solo por el atentado al periodista. Uh -huh. dos, dos autores intelectuales que se presume, porque estos días trabajaban para el cártel Arellano Félix, que entonces comandaban Ramón y Benjamín Arellano, entonces suponemos que ellos son los autores intelectuales, porque la investigación no ha llegado, por supuesto, a, para allá, tampoco fueron juzgados, uno ya está muerto, y el otro está purgando una condena de 25 años que le impuso la justicia norteamericana en una prisión de Florida. En 20 años no han sido procesados e investigados por el atentado al periodista. En el 2004 asesinaron a mi compañero editor Francisco Javier Ortiz Franco. Eh, se acaban de cumplir 13 años de ese, de ese asesinato y también permanece impune. Eh, Participaron de dos a cuatro sicarios y esto lo sabemos por las investigaciones que hicimos, a los testigos, los, las personas que estaban cerca del lugar de los hechos, que por cierto fue a 100 metros de las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Baja California, pero nadie vio nada. La, de los, los testigos que nosotros encontramos, que son personas que residen o trabajan en las inmediaciones, nos dijeron que habían sido entre dos y cuatro personas: entre el que se baja, los que van en el automóvil, los que van guiando y, y, y ayudan para escapar. No hay un solo nombre en el expediente que nos diga quiénes ascenderon a mi compañero Francisco Javier Ortiz Franco. Sabemos por investigaciones de la Procuraduría Local. Que se trató también de una orden del cártel Arellano Félix, en ese co tiempo comandado por otras dos personas, que era Francisco Javier Arellano Félix y Arturo Villarreal Heredia. Los dos fueron detenidos por el FBI en Aguas Internacionales en el 2006, dos años después de haber asesinado al periodista. Este, fueron juzgados en el, la Corte del Distrito Sur de San Diego. La fiscal, cuando los está, los está presentando los cargos, los menciona y dice en la corte: ellos son los principales sospechosos de haber asesinado al periodista eh, Francisco Javier Ortiz Franco. Es la única vez que una autoridad ha acusado a esas dos personas o ha señalado a esas dos personas como los principales sospechosos de haber asesinado a Francisco. En ninguna corte mexicana, por supuesto, ha sucedido esto. A 13 años ninguno, no sabemos quiénes fueron los asesinos materiales y los dos asesinos que se sospecha intelectuales no han sido juzgados. Entonces tenemos nosotros tres casos de impunidad. Nosotros cada año, cada, cada que podemos, cada que estamos en un foro como el que nos encontramos el día de hoy, el semanario Z, pugnamos por la justicia para nuestros compañeros como el resto de nuestros compañeros periodistas, como el caso de, de Javier Valdés, un, muy doloroso, hace, hace poco más de un mes, donde, bueno, ya, ya platicará Ismael del caso, pero eh, vivimos en un país donde si matas a un periodista no te van a meter a la cárcel. Y ese es el mensaje que les dice, pues puedes matar a un periodista y lo vas a callar. Nosotros en, en Baja California, en el Semanario Z, seguimos trabajando. Eh, nuestro lema es Libres como el viento, lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir investigando. Hemos tomado medidas a raíz de la, del fallecimiento del señor eh, Jesús Blancornelas, director fundador del Semanario. Tomamos la decisión que íbamos a seguir investigando, haciendo periodismo de investigación en el narcotráfico y el crimen organizado, y por supuesto en la corrupción institucional. Y, y para cuidarnos un poco íbamos a firmar los artículos como investigaciones Z, es decir, no una persona in, in, identificada. ¿no? Cuando Francisco, asesinaron a Francisco, él había publicado con su nombre y, a, y firmado con su nombre y apellidos el rostro y los nombres de los nuevos integrantes del cártel Arellano Félix. Cuando intentaron contra Blancornelas, Blancornelas había... Había publicado cómo los hermanos Arellano Félix habían corrompido autoridades y asesinado gente para escapar del aeropuerto internacional de Guadalajara el día que asesinaron al cardenal Juan Jesús Posea de su campo e irse en una aerolínea comercial a Tijuana. Y cómo salir del aeropuerto de manera impune. Entonces, eso había publicado Blancornelas cuando atentaron contra su vida. Nosotros actual creo que nos ha funcionado, nosotros actualmente no estamos exentos de las amenazas. Desde 2006 a la fecha hemos recibido por lo menos cuatro amenazas muy serias. Eh, no desestimamos ninguna, pero en estas hemos tenido que recurrir a, a mecanismos de protección y no, no, y no han amenazado a una persona. Han dicho: vamos a asesinar a Adela Navarro Bello, a César René Blanco Villalón, que es coordinador de Zeta e hijo de don Jesús Blancornelas. A Rosario Mozo Castro, que somos los tres editores visibles del semanario. O sea, no, no creo que nos haya funcionado en el sentido de que ya no van por una persona, creo que se les complica de alguna manera. En el momento que nosotros nos enteramos de estas amenazas, acudimos a, a alguna autoridad a la que le tengamos confianza, han sido dos, nunca hemos aceptado el mecanismo, porque consideramos que no, es, eh, no está bien eh, determinado ni establecido, creo que no nos funciona. Hemos acudido a la, a la Policía Estatal Preventiva, que es una corporación que estaba más o menos haciendo bien su trabajo, y al Ejército Mexicano en otra ocasión. Todas las ocasiones que les comento que hemos sido amenazados, hasta la más reciente, hace dos meses, cuando quienes están intentando eh, relanzar el cártel Arellano Félix, quieren eh, acabar con el periódico, físicamente con las instalaciones del periódico, de todas las amenazas nos hemos enterado por las autoridades de los Estados Unidos. Nunca por una autoridad de mi país. Se dan las ventajas de la frontera, Tijuana es frontera con San Diego, y hay una, una coordinación entre las corporaciones policíacas como la DEA o el FBI con la Policía Estatal Preventiva o con la Policía Municipal o la Ministerial o la Federal, y, y, en, y en esa coordinación, porque tenemos un narcotráfico que es binacional, estas autoridades nos alertan a nosotros a través de, de escuchas telefónicas que de manera legal se han hecho en los Estados Unidos para perseguir a los criminales, se han enterado de que se dan órdenes para para asesinarnos o como en este último caso para acabar con el, con el, las instalaciones físicas del semanario. Entonces, no no hay una pro, no tenemos una protección en nuestro país. No hay mucha impunidad, no hay un estado de derecho. Y ahí, más allá de las amenazas del, del narcotráfico y el crimen organizado, están las presiones gubernamentales. Ese, lamentablemente, es en el, el contexto en el que nos estamos desarrollando en este momento. Muchas gracias. Pues, muchas gracias, Adela, este, por compartir. <laughs> eh, pasamos a Ismael. ¿Puedo leer allá? Sí. sí. Gracias. Gracias. Eh, y gracias a, a Wola y al Instituto Wilson Center por habernos invitado a charlar con ustedes. Me hubiera gustado estar aquí por otra razón y no porque nuestro país se está matando a los periodistas como si fuera ya una consigna del poder público y del crimen organizado. Y menos porque hace 44 días... Asesinaron a mi compañero Javier Valdés, uno de los fundadores de Río 12, un esfuerzo periodístico que desde su nacimiento tomó como causas la verdad, las libertades, la democracia, la justicia social, la lucha contra la corrupción, los derechos humanos. Nos tocó hacer periodismo en la cuna del narcotráfico. En Sinaloa nacieron los más poderosos narcotraficantes de nuestro país y desde ahí han extendido sus redes criminales por todo el mundo y principalmente en la Unión Americana. Por esa razón teníamos que cubrirlo, investigar las causas de su expansión y su poder de penetración. Sobre todo por eso, porque en vez de ser reducido por los gobiernos, se ha convertido en un fenómeno cada día más profundo y más amplio, que ha corrompido Todas las estructuras de la sociedad, la economía, la política, los gobiernos, la cultura, la iglesia. Me habían preguntado mucho si nos han, si nos han amenazado, y siempre dije que el narcotráfico es en sí mismo una amenaza. Y no solamente para los periodistas, también para la sociedad en su conjunto. No hay mujeres ni hombres a salvo de sus manotazos criminales. Ni las instituciones pueden sentirse libres y por el contrario parecen secuestradas por este imperio que lo pervierte todo. Pero en estas condiciones y en este contexto hemos tenido que trabajar durante 15 años, teniendo cada semana que cargar con las sombras intimidantes que emanan de los Zambada, de los Caro, los Beltrán Leiva. Los Gumán, los Dámaso, los Carrillo, los Cázares, los Esparragosa. Pero ojo, son los mismos apellidos que se han apoderado de la red de distribución de las drogas en buena parte del territorio norteamericano para que éstas lleguen puntualmente a los barrios y a las mansiones de ciudades como Chicago, Nueva York, San Francisco, San Diego, etcétera, Washington. No se puede hacer periodismo en Sinaloa sin tocar el tema del narcotráfico, aún con los riesgos que implica. Por eso, desde que decidimos darle cobertura, trazamos líneas editoriales con el fin de proteger nuestra integridad. En primer lugar, no confundir el trabajo periodístico con el trabajo policiaco. Sabemos que las líneas que dividen ambas disciplinas son muy delgadas y, por tanto, peligrosas. Pero así navegamos en este barquito de papel durante casi tres lustros, en medio de asechanzas cotidianas, sin más protección que nuestra capacidad de percibir peligros hasta donde nos es posible. Investigar, investigando, publicando, retrocediendo, esperando. No somos enemigos de los, nar de los narcotraficantes porque el narcotráfico no es una causa para nosotros. Y siempre que hemos publicado sobre el tema es porque hemos considerado que tiene un interés público. Sobre todo, hemos puesto atención a las relaciones del narcotráfico con el poder público, político. Eso para nosotros es de la mayor trascendencia, porque no puede explicarse el crecimiento del fenómeno sin el cobijo y la protección de los gobiernos, de los municipales, de los estatales, del gobierno federal a través de sus distintas dependencias que incluyen, se ha demostrado hasta la saciedad, a instituciones como la Procur Procuraduría General de la República, las áreas de inteligencia como el CICEN, el Ejército Mexicano y la propia Armada de México. Y eso es tal vez lo que hace más peligroso el ejercicio periodístico en nuestras regiones, la narcopolítica. Esa perversión criminal de los políticos que echan mano del dinero sucio del narcotráfico para escalar posiciones administrativas y de elección popular. Y que más tarde se traduce no solo en impunidad para los señores de la droga, sino también el control de, en el control de las policías para su protección. Y ahora también en el saqueo de los recursos públicos a través de contratos ilegales porque buena parte de sus ganancias son invertidas en empresas de seguridad inmobiliarias, de construcción, de tecnología, restauranteras. En Sinaloa acaban de asesinar a un extragidor de Culiacán, que era cuñado de un narcotraficante, y por lo tanto más influyente que cualquier otro en el municipio. Y en San Diego, California, la policía aduanal detuvo la semana pasada a una exdiputada sinaloense que ha sido acusada en una corte de este país por conspiración para el tráfico de drogas. Y la lista puede ser inmensa. El gobernador anterior, Mario López Valdés, ahora tenemos un gobierno que lleva apenas seis meses, pactó con el cártel de Sinaloa. Eso lo dijimos una y otra vez y había muchas evidencias de ello. Sin embargo, ni el gobierno federal y nadie, lo investigo. Y entonces, esa impunidad con que se desarrollan las relaciones entre las bandas del narcotráfico y la clase política, hacen que los periodistas trabajemos en el desamparo, porque quienes tienen la obligación de protegernos son parte del problema. En palabras de Javier Valdés, los periodistas estamos rodeados, rodeados por el crimen organizado rodeados por gobernantes corruptos y coludidos con el AMPA, y rodeados por una sociedad indiferente que no comprende todavía que la voz de un periodista, como lo decía ahorita Ana Cristina, de un periodista honrado, es su propia voz. ¿Hacia dónde voltear entonces, además, si tenemos como vecino el mercado de las drogas más apetecible para las fauces? de los señores del narco. Respecto al crimen de Javier Valdés, recibimos con mucho aprecio las expresiones de solidaridad del secretario de Estado de este país, Rex Tillerson, en su reciente visita a México. Él estuvo tres o cuatro días después de que mataron a Javier. Y también la preocupación expresada por la embajadora Roberta Jacobson. Eh, pero necesitamos algo más de este país. Y no solo los periodistas. La sociedad entera demanda del gobierno norteameric norteamericano que ponga un alto al tráfico ilegal de armas a México. Y que si funcionarios de este país incurrieron en algún delito, sean castigados. Si no lo hacen por nuestros muertos. Háganlo por los suyos, por la memoria del agente aduanal Brian Terry, asesinado en diciembre del 2010 con fusiles que eran parte del expediente criminal rápido y furioso. Y por la memoria del agente de la ICE, Jaime Zapata, que murió asesinado en febrero de 2011 en México con un fusil también que había sido... Eh, parte o es parte de ese expediente. La lucha contra la impunidad empieza en México, seguramente, llevando a juicio a quienes matan a periodistas como Javier Valdés. Pero hay mucho por hacer también en los Estados Unidos para que proyectos como Gun Running y operaciones como Rápido y Furioso no ocurran más. Muchas gracias. Muchas gracias, Ismael. Y yo creo que pasamos a dos estados en el norte de México con una fuerte presencia de, de grupos de narcotráfico más histórico, a, a Veracruz, que ha sido este, un, un centro de atención en los últimos años por ser el estado más peligroso de ese periodista, pero también de, de mucha violencia, muchos este. Fosas que se han encontrado, el tema de los desaparecidos, el tema de la fuga del ex gobernador Javier Duarte, que entiendo que se acaba de aceptar su extradición sí. a, a México para el tema de, de corrupción y colusión. Entonces, pues me da mucho gusto este, presentar a Norma, por favor. Bien, pues agradezco que, que me haya invitado este Gola y el Wilson Center para po un poco exponer cuál es la situación que está ocurriendo en mi estado. Mi estado es considerado como el más peligroso de México, incluso del mundo, para, lo, para ejercer el periodismo. También mi estado destaca por las fosas que se han encontrado recientemente, en donde en cifras oficiales son más de 5.600 desaparecidos entre edades de 18 a 42 años, eh, el alto índice de personas. Eh, aunque eh, en las cifras ex extraoficiales se destaca que son más de 20.000 de acuerdo a los grupos de buscadores de desaparecidos. Entre esta lucha del crimen organizado, la violencia se ha generado y ha pasado a traer a todos los periodistas, pero ¿qué es lo que estaba pasando? En el estado de Veracruz se conoció a raíz de la denuncia que empezamos a hacer unos periodistas en el gobierno de Javier Duarte, pero esto ya venía atrás con el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, en donde se iniciaron las desapariciones y a la vez eh, el gobernador fue cooptando co co esa libertad de expresión para que nada de estos saliera al público. Es decir,. Hubo una integración de este, medios de comunicación en donde los empresarios son a la vez fun eran a la vez funcionarios. Por ejemplo, ahora el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado tiene un medio de comunicación. Ese es uno de los problemas de la libertad de expresión. Y bueno, este, las agresiones y las violencias contra los periodistas veracruzanos este, son diversas. La violencia es entendida como la utilización de la fuerza física o del poder contra otros, de modo que ese acto cause daños físicos, daños psicológicos o privaciones a personas que pueden llegar a hacer delitos. Los periodistas estamos sujetos a la violencia interpersonal, colectiva, física, verbal, económica e institucional. Pues si bien el extremo de una agresión es la privación de la vida o la desaparición de un reportero, esta no es la, la única. Los periodistas enfrentamos la violencia económica e institucional de nuestros patrones, los dueños de los medios de comunicación y del Estado que no aplica la Ley Federal del Trabajo. Esto es que la condición laboral de los comunicadores es precaria. La mayoría Debemos trabajar en al menos dos medios de comunicación diferentes y jornadas que van de 10 a 12 horas diarias. Tenemos un salario promedio de $9,500 pesos mensuales. Usamos, bueno, tenemos que usar, hacer uso de nuestras grabadoras, cámaras, eso al empresario no le importa nos pagan mediante recibo de honorarios y debemos contratar a un contador para realizar sus declaraciones de impuestos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuando por ley tendríamos derecho a servicio médico, a un crédito para la adquisición de vivienda, vacaciones, aguinaldo, días de descanso obligatorio y horas extras. Otra agresión es el espionaje del que hoy se ha hecho público con periodistas de la Ciudad de México. En Veracruz lo padecemos desde mediados de los 80 del siglo XX. El sistema lo ideó un gobernador, Fernando Gutiérrez Barrios, en donde los espías que se hacen pasar por periodistas los llamamos orejas. Ellos informan al gobierno del Estado de lo que hacen los líderes de, líderes de organizaciones sociales, de partidos políticos, personajes y hasta de nosotros mismos. Nos toman fotografías y videos, y sabemos que hasta una ficha con datos personales tienen de cada uno de los periodistas, de nuestras familias, gustos, debilidades y defectos. Es una práctica reiterada que desde oficinas paralelas, pero dependientes de la coordinación de comunicación social del gobierno del Estado, se manejaban campañas negras contra periodistas. Se dejaban. Se algunos se han de dejado seducir por, lo, por servidores públicos y luego les hacen campañas dentro de las redes sociales, como es a través de correos en donde denostan su persona. Paralelamente a estas prácticas fueron ocurriendo los homicidios de los periodistas, aunque aislados y sobre todo los dedicados a la nota policiaca, pero las investigaciones. Policíacas de las muertes de ellos siempre concluían que los habían asaltado, se llevaban con mafiosos o eran por venganzas y problemas personales. En una investigación realizada al gobierno de Fidel Herrera 2004-2010, se computaron seis homicidios de periodistas y uno más fue desaparecido. Ninguno de estos homicidios ha sido esclarecido satisfactoriamente. El 1 de diciembre de 2010 asumió la gubernatura Javier Duarte de Ochoa, quien, fu quien fuera secretario de Finanzas y Planación del gobierno de Fidel Herrera. Su llegada modificó el escenario criminal. La guerra entre cárteles se corresponde con las administ administraciones políticas por las negociaciones a las que llegan con ellos. Ya desde el 2011 hubo un éxodo de periodistas debido a supuestas o reales amenazas de grupos criminales y de funcionarios del gobierno del Estado que avisaban directamente a los comunicadores que había una narcolista de periodistas. Anunciaban 10 periodistas como los próximos a ser asesinados, de los que solo conocimos algunos nombres, que el propio gobierno les dijo y les ofreció su salida de Veracruz por tres meses con gastos pagados, como si se garantizara frenar la, la muerte de ellos. Estábamos también, esto, ante una estrategia de miedo y de terror. Aunque nos escandalizaban los crímenes de colegas, ya en el sexenio de Javier Duarte, se siguieron cometiendo sin que ninguna autoridad tuviera, tuviera, este, nuestra credibilidad en sus investigaciones. Las, los más impactantes fueron los compañeros de Notiver, aunque los seguíamos viendo lejanos porque ellos se dedicaban a la información policiaca o de inseguridad. Fue hasta cuando eh, asesinaron a Regina Martínez, la corresponsal de proceso en el 2012, cuando un grupo cercano a ella decidimos salir a las calles a exigir justicia. Es ahí cuando entran muchas organizaciones sociales. Este, organizaciones también de defensoras de derechos humanos y defensoras de libertad de expresión para apoyarnos. Sin embargo, sin embargo lejos de tener castigo a los responsables, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado reconstruyó la imagen de la periodista que retrataba la problemática de los derechos humanos en Veracruz en el expediente judicial como una mujer de doble vida que contrataba sexoservidores para hacerle compañía y compraba productos de belleza, minifaldas, hasta inyecciones para estimular el deseo sexual. Como lo establece la investigación ministerial 19 Diagonal 2012, hay un dictamen psicológico de Regina Martínez asesinada en 2012 que hubo este, ahí, bueno, le hacen un perfil psicológico ya muerta, de acuerdo a las investigaciones. Este, es así como nos trata la justicia. E incluso, este, en mi caso particular fui llamada como testigo, pero en realidad era para intimidarme, por exigir la investigación de sus trabajos periodísticos, que terminó... Encarcelando esta investigación a un ladrón cero positivo como el cómplice del supuesto novio que se metieron a robarle, basándose en meros testimonios y confesiones de los implicados, cuando en el expediente había pruebas que, el juicio, que en el juicio se dejaron al lado como una gota de sangre que no era de la víctima encontrada en el lugar de los hechos vasos con huellas dactilares y restos de ADN de, las, de los participantes de la fiesta en su casa, restos de piel en uñas de la periodista cuando intentó defenderse de la agresión y hasta un video que grabó el ejército de la escena del crimen al llegar primero que la propia policía. Para simular la atención al problema, lo que hizo Javier Duarte con estos crímenes de periodistas, el 3 de diciembre del 2012, creó la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas en el Estado de Veracruz como respuesta política para desviar la atención nacional e internacional que se empezaba a percatar de los crímenes que, y era para limitar la, la libertad de expresión. Pero esta instancia ha demostrado ser más que un órgano autónomo, una burocracia para fomentar las malas prácticas de los comunicadores pues tan solo en el ejercicio del año 2014 de un presupuesto de 20 millones de pesos, solo 800 mil fueron para protección a periodistas, es decir, el 4% de los recursos. El resto fue ocupado para pagar, para pagos de salarios de personal y apoyos a periodistas. Con todo esto, siguieron ocurriendo más crímenes durante el gobierno de Javier Duarte y se y además, hubo seis compañeros desaparecidos. Un diario fue incendiado y al menos 25 comunicadores se vieron obligados a dejar al estado por amenazas y un sinnúmero ha sido amenazado o agredidos. Otro caso emblemático de Veracruz es el del fotorreportero del proceso Rubén Espinosa Becerril asesinado junto con otras cuatro personas en la ciudad de méxico el 31 de julio del 2015 que la procuraduría del distrito federal también no ha querido resolver y que y que ya le costó el cargo a rodolfo ríos luego de que la comisión de derechos humanos de la ciudad de méxico emitiera la recomendación 4 de del 2017 donde detectó un desaseo en la investigación pues no tomó en cuenta que en veracruz Rubén Espinosa era parte de nuestro colectivo Voz Alterna que busca castigo a los culpables de los homicidios cometidos contra los periodistas y que exigimos ante instancias legislativas y de la Secretaría de Gobernación que por ello lo amenazara y huyó de la capital del país buscando refugio y encontró la muerte. La parte de, de persecución y amenazas vividas en Veracruz no se ha investigado. Aunque hay menciones entre el gremio periodístico de que las cifras son mayores, se tienen referencias de seis periodistas desaparecidos, de los que jamás se ha abierto alguna investigación, no se sabe nada de ellos. Y bueno, Veracruz había sido, esta, había sido gobernado por el Partido Revolucionario Institucional, del que es el presidente de la República, pero en diciembre de 2016 llegó la alternancia. Lo cierto es que a pesar de haberse señalado la necesidad de reformar la, la ley a la comisión, eh, en la que incluyera cambios sustanciales a su funcionamiento, hizo caso omiso. Ha hecho caso omiso y ha dado un juego de simulaciones nuevamente en la confirmación de esta comisión. De hecho, las prácticas a, contra los periodistas están siendo iguales. Eh, ya llevamos con él un compañero asesinado, Ricardo Molui, y Armando Arrieta, que fue baleado, más la casa de una compañera, que también fue baleada. O sea, la situación de violencia contra los periodistas continúa igual, a pesar de un cambio de gobierno. Por eso estamos este, nosotros como periodistas, pues pidiendo que se haga un mecanismo federal. Las, está comprobado que las comisiones estatales de protección a periodistas no funcionan, no sirven y que existieran delegaciones de esta, de esta comisión, comisión protectora de periodistas a nivel federal. Muchas gracias, Norman. Gracias a ustedes tres por, por compartir este, sus experiencias este, personales y de sus estados y por venir de, de tan lejos. Luego, uno se acuerda de lo difícil que es viajar desde México cuando no estás en la Ciudad de México, que implica varias este, escalas en lo general. Entonces, muchas gracias por, por venir. Tenemos, yo creo que una media hora para preguntas, comentarios. Entonces, yo creo que lo voy a de abrir a unas tres y se pueden presentar a la hora de preguntar. Hola, qué tal. Mi nombre es Erika Hernández. Eh, yo trabajé en algún algún tiempo en una ONG en México eh, no, promoviendo el, el derecho de los eh, periodistas a, su de a sus derechos humanos. Mi pregunta es la siguiente: eh, ahorita hay mucho, o sea, no solamente están los ataques del narcotráfico, o sea, también están la cuestión de huachicualeros, de donde yo, yo vengo, en Puebla y en Veracruz. Me gustaría saber si eh, esa cuestión está desplazando un poquito el crimen del narco y sobre todo qué retos están ustedes viendo frente a este esto que se está desat esta violencia que está desatando en el centro de México. Gracias. Hola, mi nombre es Joseph Dickens. Trabajo para Internews Network en la división de Latinoamérica. Mi pregunta va para Adela Navarro. Eh, ¿Cuál fue el, el proceso de decisión que llevó a, a, al diario Z a decidir por eh, acudir a, al ejército mexicano, a, a la Policía Estatal Preventiva y no al mecanismo de, de protección? ¿Cuáles son las falencias del mecanismo y cómo podría mejorar? Gracias. Sí, eh, mi pregunta va dirigida a Ismael. <coughs> Quisiera que nos dieras un <coughs> informe <coughs> de lo que ha hecho el gobierno federal y estatal en términos de la investigación del de asesinato de, de Javier. Eh, este, el, eh, ha habido varias contradicciones. En este momento yo no sé si ha habido algún ápice de avance en esta investigación. ¿Y cómo comparas a este gobierno de nuevo priista? Uh, gobierno PRIISTA del nuevo gobernador que eh, tomó eh, posesión en Sinaloa a partir de, de, de enero, eh, Ordaz, Ordaz eh, Coppel, con el anterior en términos de eh, la libre expresión y el trato a los periodistas ahí. Es obvio que eh, el, una de las primeras cosas que pasa que ha tenido un eh, enorme impacto internacional ese asesinato de Javier, y esto ocurre eh, en un gobierno nuevo, muy aliado a Enrique Peña Nieto. No sé quién, quién quiere empezar. En, en términos de los, eh, los nuevos eh, criminales... El narcotráfico está evolucionando también, o sea, estamos pasando ya a la criminalidad organizada de plena, ¿no? o sea, empezaron con el tráfico de drogas y ahora es tráfico de drogas, robo de gasolina, trata, es, es de tráfico de personas, extorsión, secuestros, o sea, tiene áreas, tiene, tiene, tiene muchas áreas casi como una empresa. O sea, nosotros estudiamos ahí los cárteles los que confluyen en Baja California, que ahorita ya tenemos tres cárteles. Está el cártel Arellano Félix, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Y ahí traen una mini guerra este, por las calles y por las avenidas de nuestra ciudad. Y entonces, al estar est estudiando de manera para, para el análisis periodístico eh, cómo funcionan los cárteles, cómo se relacionan eh, con, con entidades eh, de gobierno a partir de la corrupción, nos damos cuenta de eso. O sea, hay áreas de secuestro, áreas de robo de gasolina, hay áreas de, de extorsión, piden permiso, o sea, le, nos tocó leer expedientes de unos, unas personas que habían sido detenidas y decían, no, bueno, es que yo ya tenía permiso del ingeniero para secuestrar en esta zona, o para robar, o. Es, es increíble cómo la impunidad, o sea, la falta de una, de una investigación ministerial adecuada que termine llevando a estas personas a la prisión ha permitido que evolucione la criminalidad de esa manera. O sea, la, la sociedad cada vez está más vulnerada. No, no traigo ahorita los datos, porque lo, lo, lo estaba preparando para una columna, pero en, el, do, en el, el año pasado se cometieron más o menos, digo, no traigo exactamente los datos, pero es una aproximación. Unos 450.000 delitos en todo el país. En este año llevamos más de 560.000 delitos en el país. En un año, o sea, la diferencia. Se le atribuye a eso, a la impunidad, a que no hay un Estado de Derecho, a que está evolucionando el, el crimen organizado y a que tenemos un nuevo sistema de justicia penal que es garantista, que le da garantías al, 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 al detenido. Es decir, redujeron el número de delitos en México que requieren prisión preventiva. Nada más siete delitos que requieren prisión preventiva. Entre ellos no está el delito de posesión de armas de fuego. Es decir, si en la mañana, a las 10 de la mañana, hubiesen detenido a las personas que fueron a asesinar a Javier con armas, les quitan las armas y los dejan libres. Ellos van por otras armas y hacen lo que tienen que hacer o lo que les ordenaron hacer. Entonces, tenemos un sistema que no nos está funcionando y que las autoridades no están observando. Hay ahorita en este, con ese con eso número de, 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 más de delitos, o sea, tenemos un promedio de 100.000 delitos más, tenemos un promedio también de 30% más de reos en las cárceles del país, en las cárceles federales y en las cárceles de los estados, debido a este nuevo sistema de justicia penal. Entonces ya teníamos un contexto de criminalidad organizada creciendo por la impunidad y por la <coughs> corrupción y ahora lo tenemos por un nuevo sistema de justicia penal y esto se nos está agravando. ¿no? Entonces sí, es, hay, hay, ya hay otros sectores, pero es parte de lo mismo. Respecto a la pregunta que me haces directa de por qué recurrimos a la Policía Estatal Preventiva y al Ejército Mexicano, fue porque en ese momento... Eran las corporaciones que estaban haciendo trabajo de investigación para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Estoy hablando del 2010 y del 2012. Fueron dos ocasiones, esas dos ocasiones. Cuando uh, nos mandan llamar de, de la FEADLE, nos mandan llamar ahí a, a la... Nosotros no pusimos una denuncia. Nosotros lo primero que hacemos es denunciarlo públicamente. Hacemos un, un comunicado que le hacemos llegar a los, todas estas organizaciones que mencionaba al inicio de, de esta plática para que a su vez hagan alertas o llamadas o comunicados a los, al gobierno de, de la República o a los gobiernos de los estados para decirles que no estamos solos y que están viendo lo que está sucediendo y que no hay garantías para el ejercicio de la libertad de expresión en México. Lo publicamos también, hacemos el conocimiento de nuestros lectores, las condiciones en que estamos haciendo periodismo bajo amenaza. Y cuando, no pusimos una denuncia en, en esas dos ocasiones, cuando nos mandan a hablar de la FEADLE para que vayamos a poner una denuncia, nos dicen que nos van a someter al, al mecanismo, incluía dos federales. La policía federal es la más corrupta de México es la que menos eh, filtros ha tenido en los últimos años. Y en aquel entonces estamos hablando de que era peor el asunto. También en esto de cubrir el, 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 lo que nos toca vivir en relación al fenómeno del narcotráfico, nos dábamos cuenta que la policía federal estaba con un cártel y la policía ministerial del Estado estaba con otro cártel y la municipal con otro. ¿no? Entonces, ¿en quién confías? Dices, ¿me vas a poner dos policías para que me sigan y me espíen o para que me cuiden? Blancornelas, una semana antes de que atentaran contra su vida, le fue retirada la escolta que tenía de la policía ministerial. Entonces, no, no sabes en, 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 en quién estás confiando o, o qué, están, qué están haciendo a tu lado. En ese momento, las condiciones en las que nosotros estábamos, eh, confiamos en el ejército. Recuerdo cuando nos notifican que, que hay una amenaza para, que hay una orden para que vayan a, a, a asesinarnos. Entonces dije yo, ¿a quién le hablo? ¿Qué hago? No voy a hablar al gobernador, no voy a hablar al procurador, a la procuradora, ¿qué hago? Y bueno, pues, al que estaba entonces ahí en la segunda zona militar. Y así es como se ha dado la situación. Es en el momento... Nosotros como periodistas en el contexto en el que estamos en Baja California, el conocimiento que tenemos de nuestras de, de nuestras corporaciones, de nuestras autoridades es la decisión que tomamos. Esas fueron los lo que consideramos en su momento. Uh -huh. A ver, Dolia, eh, empiezo por la, la segunda parte, ¿no? de, de tu pregunta. Eh, ¿Cómo, son, cómo, ¿Cómo es este gobierno comparado con el anterior? Mira, el anterior lo dije ahorita en el texto que leí de Mario López Valdés, allá son seis años los, los, los gobiernos estatales, eh, 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 hizo compromisos muy claros con el cártel de Sinaloa. Lo dijimos nosotros desde que andaba en campaña. ¿sí? Eh, cuando ganó Mario López Valdés la, la, la elección, nosotros publicamos una portada que decía con el apoyo del cártel. ¿verdad? Y eso nosotros lo eh, tratamos de documentar con testimonios obviamente anónimos, eh, pero, pero para nosotros muy seguros. Y también con la votación que se registró en zonas de influencia del cártel de Sinaloa muy, muy claras, ¿no? como el Valle de San Lorenzo, El Dorado, etc. Publicamos los, los resultados casilla por casilla, etc. Cuando Maloba todavía no asumía el, el poder, yo le hice una entrevista y le pregunté, eh, ¿Te apoyó o no te apoyó el Mayo Zambá? Y me dijo él: si me apoyó, no me enteré. Esa fue la respuesta. Luego, cuando ya asume el, el poder, eh, las policías les son entregadas prácticamente al cártel. Eh, comandantes de la policía ministerial que habían salido huyendo en el 2004 cuando asesinan a Rodolfo Carrillo Fuentes y que fueron perseguidos por la justicia, algunos absueltos, otros encarcelados. Eh, formaron parte de la nueva policía de Mario López Valdés, entre ellos este, Jesús Antonio Aguilar Iñiguez, que fue el, el, el director de la policía ministerial los seis, prácticamente los seis años de su gobierno. Maloba terminó su administración con 7.700, 7.800 homicidios, más o menos. Fue un gobierno muy violento, cuyas estrategias de seguridad estuvieron encaminadas a golpear a unos cárteles. Para favorecer al Cártel de Sinaloa. Eso nosotros lo dijimos hasta la saciedad y nunca fue investigado. ¿Qué pasa con Quirino? Con Quirino no hemos visto eh, el nuevo gobernador. Entrado entró en, en enero, a partir de enero. Y hasta hasta ahora no tenemos, porque me lo han preguntado, no tenemos elementos para decir que haya un compromiso con algún cártel, con el Cártel de Sinaloa o con otros. Lo que sí tenemos certeza, porque está documentándose, es que el sexenio empezó más violento que como terminó el anterior. En los primeros seis meses se han cometido, van más de 700, casi 800 homicidios. En los primeros seis meses del año pasado hubo, eh, en, el primer, en, el, en, el ulti, en los primeros seis meses hubo como unos eh, 450, 500 homicidios. Es decir, la cifra de homicidios de, de este gobierno es mucho más alta. Y en esa parte de lucha contra el narcotráfico que tiene una coordinación, por lo menos eso dicen siempre con el Gobierno Federal, eh, nunca el Gobierno Federal había apoyado tan explícitamente a un gobierno local como lo está haciendo ahora eh, el Ejército con, con Quirino, porque eh, mandó dos mil eh, militares a vigilar las calles de una manera muy rara, porque y muy extraña, porque aún sin tener incluso Convenios formales, porque el ejército no puede hacer eso, y nosotros lo, 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 lo publicamos hace 15 días a través de información que conseguimos a, eh, por medio de la ley de acceso. No tiene convenios el ejército con ningún gobierno del Estado, y los militares andan en las patrullas de las policías. No sé si eso ocurre en Tijuana. Pero entonces nosotros vemos elementos del ejército este, con sus uniformes, sus armas, en patrullas de la policía municipal y de la policía estatal. Entonces es, es algo muy raro que al final de cuentas han terminado siendo bultos a los cuales eh, les pasan por los lados los muertos este hace cuatro días el domingo pasado levantaron a ocho nueve comensales en un restaurante en el puro centro de Culiacán sí ya soltaron a la mayoría no sé si hay alguno por ahí todavía pero es decir no le ha funcionado adquiriendo la estrategia y eh, no parece incluso que tenga una estrategia de acuerdo entonces eh, eh, en términos de violencia contra periodistas, preguntabas, o en, en, en cuanto a actitud del gobierno contra periodistas, bueno, te puedo decir que en el primer año de gobierno de Maloba mataron a Humberto Millán Salazar, un periodista que era director de un diario eh, digital a discusión. Lo asesinaron en agosto de 2011, primer año de gobierno de Maloba. Y ahora ocurre el crimen de Javier Valdés, la interlocución de los gobiernos, de todos, de Quirino, del anterior y el otro. Con la prensa ha sido la interlocución tradicional, es decir, este, eh, invitan a los periodistas afines, eh, les dan publicidad a los medios que son, eh, eh, que son benevolentes en sus páginas con ellos y le niegan esa publicidad a los medios críticos, ¿no? Eso siempre ha ocurrido. Eh, ¿Qué pasa con, con Javier Valdés? Yo platicaba con Adela anoche y, y con la compañera Norma, hoy en la mañana. Han pasado 44 días del crimen y no sabemos absolutamente nada. Nosotros, eh, como periódico y, y, y junto con la familia, la vida de Valdés, hemos estado en permanente comunicación, por lo menos hasta hace 10 días, con las dos fiscalías, con la fiscalía estatal y con la fiscalía federal porque ambas fiscalías abrieron carpetas de investigación. En términos legales eso es posible. Eh, y hemos estado platicando con ellos y no nos dicen absolutamente nada, solamente nos dicen, estamos siguiendo la línea del narcotráfico, pero esa no es una línea. Es decir, es muy general decir la línea del narcotráfico. Tiene que ser una línea específica que conduzca a alguien. Y eso no lo dicen. Eh, hemos, nos han puesto al tanto de lo que avanzaron. Eh, en términos técnicos de eh, la revisión de cámaras, los trabajos periciales en el lugar donde fueron los hechos, en fin. Sin embargo, eso hasta ahorita no conduce a nada. Y tenemos la impresión de que ellos están tratando de reforzar líneas personales. Esa impresión tenemos. Y quiero eh, comentarle lo siguiente. Hace una semana... Nosotros pusimos un coadyuvante, bueno, la familia, porque en términos legales eso tiene que hacerlo la familia. La viuda de Javier puso eh, un coadyuvante en el, en, el, en el caso ante la Fiscalía Federal para eh, este, participar en la investigación y obtener además eh, copias del expediente. Han pasado ya, fue el viernes, ya 10 días han pasado de que ocurrió esto y nosotros no tenemos la copia del expediente. He tenido comunicación con el fiscal Ricardo Sánchez del Pozo, estaba teniendo comunicación, pero cuando le dije abiertamente qué que pasaba con el expediente, ya no me contestó los mensajes. Los mensajes se los mandé por WhatsApp, llamadas telefónicas, y hasta ahora parece que lo que está pasando es que estamos perdiendo comunicación. Es decir, no hay avances, pero lo que, aparte de que no hay avances, por lo menos no los conocemos. La actitud que estamos observando es que las autoridades están enconchando, se están encriptando, están cerrando la concha y no sabemos mañana o pasado qué es lo que vayan a decir. ¿Sí? Me refiero a que a que ellos están dándole un seguimiento a sus, eh, a sus cosas personales, es decir, a su teléfono, a su computadora, y entonces este, están tratando de investigar qué relaciones tenía por aquí, por acá y todo eso, ¿no? A eso me refiero. ¿Hasta dónde han evolucionado esas líneas? No lo sabemos. Pero otra cosa que debo decirles es que de hace 15, de, bueno, a partir del día 15, nosotros hicimos una manifestación en Culiacán exigiendo justicia por el caso de Javier y otros casos. Y una de las exigencias que hicimos oficialmente ante el gobernador en un documento que le entregamos es que se definiera con claridad cuál de las fiscalías se va a quedar con el caso. Porque aunque legalmente hay dos expedientes abiertos, uno en Sinaloa y otro a nivel federal, mm -hmm. necesitamos saber quién se va a quedar con el caso para saber a quién le vamos a exigir justicia, porque de la otra manera se diluye la responsabilidad. ¿Sí? Antes de abrirlo, este no sé si Norma que querías comentar algo. Eh, Solo quiero comentar que, bueno, en la zona centro del país este, no hay una división entre poderes y crimen organizado. De ahí el problema de abordar todos los temas. Por ejemplo, también algo que está causando problemas son los pro megaproyectos ¿no? que se están implementando, que muchos parten de Estados Unidos y Canadá. Entonces, ahí, por ejemplo, al, al abordar estos temas, también nos enfrentamos al crimen organizado que está atrás de todos estos proyectos. Bueno, gracias. Este, creo que tenemos tiempo para una última ronda de preguntas. Rubén. <coughs> <coughs> gracias. Uh, esta pregunta es para Adela y para Ismael, eh, retomando un poco lo que decían al principio sobre el gasto de publicidad. Eh, me gustaría saber eh, cómo le hacen, eh, yo sé que el, las operaciones de sus medios no se comparan con las de los grandes periódicos, pero de todas maneras, ¿cómo le hacen eh, para eh, continuar operando y sobreviviendo sin publicidad oficial? Me imagino que en los lugares donde ustedes operan, los gobiernos del Estado no se acercan a ustedes a, a, a ofrecerles esa publicidad y, y seguramente si lo hacen... la van a rechazar, dado la, la, la línea que ustedes mantienen, la línea editorial. Y la otra pregunta que se me ocurre es si sienten ustedes que hay una suerte de eh, disasociación eh, por parte de la prensa en el Distrito Federal, porque eh, yo soy de Veracruz, ahí empecé mi, 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 mi profesión, y a veces siento como que los periodistas en la capital están en una suerte de burbujas. Todos los muertos que hemos hablado se han dado en, 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 en provincia, salvo probablemente el caso de, de, de Rubén. Eh, eh, creo que la mayoría de los, de los muertos los han puesto medios pequeños. ¿no? Entonces, me, me gustaría saber si han ustedes pensado en esto ¿sí? y, y a qué lo atribuyen. Bueno, son, son distintas formas. ¿no? Ahorita quienes están eh, siendo víctimas de espionaje son periodistas que están en la Ciudad de México. Claro, ¿no? No. O sea, no, a, no, por es eso estoy diciendo, son, son distintas cuestiones. En los cárteles tienen presencias en los estados más que en una presencia nacional. Es decir, en el Distrito Federal, en el Estado de México, también hay cárteles eh, eh, y crimen organizado, pero no tienen la presencia que tienen como la tienen en Sinaloa, como la tienen en Tamaulipas, en Chihuahua, en Veracruz, en Guerrero, en Baja California, en Baja California Sur, donde hay ahorita un grave problema de, de inseguridad, donde también asesinaron a un periodista. Entonces, son distintas eh, eh, en nuestro país. El narcotráfico está regionalizado y si consideramos que los, los quienes asesinan a periodistas vienen más del narcotráfico y el crimen organizado, quienes presionan a periodistas o amenazan a periodistas y en unos casos también llegan a la fatalidad, pertenecen a los gobiernos federal o, est o estatales o municipales, son casos muy distintos. O sea, pues qué bueno que no suceda, ¿no? O sea, qué bueno que no asesinen periodistas en el centro del país. Ojalá no los en una parte. ¿no? Respecto de la publicidad, eh, una, una sola ocasión rechazamos publicidad. Cuando Jorge Hangron fue candidato a la alcaldía de Tijuana y ganó, de hecho. Entonces nosotros desde la campaña dijimos que no íbamos a aceptar publicidad de, de quien era el sospechoso principal de la autoridad intelectual del asesinato de uno de nuestros fundadores, Héctor Félix Miranda. Incluso Blanco Nelas en ese entonces puso... Usó una analogía, dice: sería tanto como que Mario Aburto diera un discurso en el Partido Revolucionario Institucional. ¿no? Entonces, <coughs> es la única vez que rechazamos publicidad. Otros gobiernos han, han dicho públicamente que no se van a anunciar en el semanario, etc. Y así lo han hecho. Gobiernos municipales, gobiernos estatales que eh, de repente, ante una crítica, dejan de anunciarse por algunos meses y luego regresan. En este momento sí tenemos publicidad de los gobiernos. También es bien clara la gente, de, la, el personal de publicidad del semanario al momento de hacer un convenio de, o de hacer un contrato con los gobiernos, estás comprando publicidad. Estás comprando páginas de publicidad. Z no vende cabezas, no vende portadas, no vende notas, no vende fotografías, no vende nada de información. Entonces estás es, adquiriendo esto, no estás adquiriendo ningún compromiso. O sea, sí somos muy claros en ese sentido. Pocos se anuncian, pero pues sí, sí, hay, hay algo, ¿no? Y contamos mucho con el apoyo de las empresas locales, eso sí. O sea, farmacias, mercados, eh, eh, em, empresarios, que te, hoteles, todos lo, los empresarios locales de, de la región de Baja California, Baja California Sur, nos apoyan mucho. Entonces, una de las cosas cuando van mi, mi, mis compañeros de publicidad a, intent, a intentar hacer un convenio... Es eh, más que venderte un espacio, o sea, es, 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 es venderle la posibilidad de apoyar un proyecto de libertad de expresión. Hablamos del de noroeste del país, cuántos proyectos de, independientes de libertad de expresión hay en México. Entonces también hacemos, y es lo mismo que hacemos con nuestros lectores, o sea, cada que alguien compra un ejemplar está apoyando el periodismo de investigación y libertad de expresión. Está comprando un producto, está comprando y va a leer noticias, pero también está apoyando a que un medio como el semanario Z <coughs> siga como Río 12, que es el caso también, o sea, estén vigentes, ¿no? Nosotros después ya de 37 años. Entonces, esos son nuestros dos ingresos nada más: es la venta del ejemplar y la venta de la exclusivamente de publicidad, no se vende nada de información, ni ninguna cuestión editorial. Eh, somos un periódico pequeño, no somos grande, como, como lo, de hecho lo mencionas en tu pregunta. Entonces, ayer platicábamos de eso, yo creo que tengo unos 50, 55 compañeros más o menos. Eh, vivimos en un edificio propio, pequeño también, uh -huh. y desde ahí hacemos lo que, lo que estamos comprometidos a hacer, que ¿no? es periodismo de investigación. Gracias. Este, Co si coincido. Comentar ah, y luego ah sí. ¿Cómo no? pasamos Tracy. A, la, a dos preguntas más y cerramos este, esta ronda y conclusiones. Entonces, Tracy. Okay. Hola, soy Tracy Wilkinson, Los Angeles Times. Um, Norma habló de algo muy importante que son las condiciones laborales de los periodistas. Entonces, mi pregunta es si los dueños de los, de los grandes periódicos, o sea, los publishers, ¿no? Si hacen mucho para apoyar y proteger a sus periodistas. Yo tengo la impresión de que no, de que los dueños de, sea Excelsior, Reforma, lo que sea, que hacen muy poco, pero quizás mi impresión es equivocada. Entonces, quisiera saber si los periodistas mexicanos en los grandes periódicos se sienten protegidos por sus gran jefes. Gracias. Y, última, Cintia. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Cintia Prida, trabajo para la Embajada de México. Antes que nada, quiero felicitarlos por el trabajo que realizan, por su valentía. Y a mí me gustaría saber qué características, eh, esta pregunta es este, tanto para Adela como para Ismael, eh, para Norma, qué características, qué, qué condiciones les gustaría a ustedes ver en el mecanismo de protección para poder confiar en, en el mismo. ¿Qué, eh, ¿Cuáles son las condicionantes, Adela, que tú consideras debe de tener para poder aceptar la protección del mecanismo? Bueno, gracias. Yo creo que empezamos. No sé si Ismael quieres empezar. Sí, sí ¿cómo? No. Sí. Eh, pues antes que nada, una, un agradecimiento para la Embajada. Eh, eres eh, de la Embajada de... de ¿De Estados Unidos en México? No, de México. Ah, al revés. De México. Al revés. Ah, bueno. <laughs> claro. Sobre los mecanismos, ¿verdad? <laughs> Mira, eh, se crearon hace. ¿Cuándo? ¿Hace seis, siete años? ¿Dos 2012. ¿Verdad? Lo dijo ahorita Ana, Ana Cristina. Eh, parte del mecanismo es crear una fiscalía especializada para perseguir delitos contra periodistas. No tiene ni, ni presupuesto. Ahora le están dando una lanita, ¿no? Pero nos los han dicho ellos mismos. Les están prestando policías. Les están prestando equipo. A lo mejor ese software de, de espionaje se los prestaron también. <laughs> ¿Verdad? Pero les están prestando equipo eh, personal porque ellos no tienen ni siquiera personal para hacer indagatorias. Imagínense, de 2012 para acá habrán asesinado a cuántos periodistas, unos eh, 80, 90, de 2012 para acá, más o menos, como 50 y tantos. A nosotros nos tiraron una granada en 2009 y fueron, eh, se levantó un, una, una, una carpeta, no se llamaba así antes, de investigación de la, de la Procuraduría de Justicia Estatal y luego llegaron los peritos, entre comillas, de la PGR. Levantaron evidencias y se fueron. Nunca nos entrevistaron y nunca supimos qué pasó con la investigación, y por supuesto, nunca supimos quién nos tiró la granada. La fiscalía no ha funcionado y los mecanismos de protección eh, tampoco, porque si hubieran funcionado, no tuviéramos tantos periodistas eh, muertos. Sí. Eh, ¿Cómo, cómo deben de reforzarse. Yo creo que esta, esta parte una, el gobierno tiene que hacer lo suyo. Por ejemplo, ahora están intentando hacerlo. No sé hasta dónde avance esto, pero si ellos hubieran hecho diagnósticos por entidad, diagnósticos de riesgos por estado, tal vez se hubieran dado cuenta que en Río 12 había dos o tres o cuatro periodistas que ocupaban una atención especial por parte del mecanismo y no los hubieran hecho saber y en algún otro medio, y en Veracruz igual, y en Tamaulipas, y en Nuevo León, etcétera Entonces, eh, esa, esa parte el gobierno tiene que reforzar, pero la otra es una verdadera coordinación y atención a las eh, sugerencias de los organismos defensores de periodistas y de los propios organismos de periodistas que hasta ahora no ha existido. Ahora que ocurre lo de Javier Valdés, hay una revolución en México porque la Secretaría de Gobernación está muy, muy preocupada, no sé si entre comillas, de lo que está ocurriendo y quieren ponerle un alto la atención del presidente, el tweet, la reunión de la conagua etcétera. Todo eso ha hecho que eh, ahora sí la Secretaría de Gobernación ponga atención eh, en lo que está ocurriendo en el entorno de los periodistas. Pero una. Una, digamos, eh, línea fundamental para terminar con todo esto es, eh, es el combate a la impunidad. Mientras no se castigue al que jala el gatillo y mientras no se castigue al que ordena el crimen de un periodista, esto va a seguir ocurriendo y no va a haber mecanismo de protección que nos cuide y que nos garantice que vamos a seguir viviendo y trabajando. No sé si tenías otras preguntas. ¿o? <coughs> Bueno, este, dando respuesta a lo de lo laboral, eh, pues déjeme decirle que nadie ha hecho nada por sus periodistas en México. Eh, nos han dejado ahí en la indefensión, tanto cuestión económica como también nadie ha previsto al interior de las redacciones un esquema de protección. Todo se ha quedado a la deriva. Este, el periodista se defiende por sí mismo. Eh, no hay forma de de, este, de salir adelante porque nosotros como grupo también pedimos al mecanismo federal un grupo sí acudimos al mecanismo federal para solo para subir el costo político porque la agresión ya era muy fuerte las amenazas ya eran muy continuas y un poco para parar ese tipo de amenazas porque no teníamos apoyo de nadie. ¿no? Eh, ahí propusimos dentro de, de como una salida y como una protección integral este, la eh, alerta de protección a periodistas. Era la primera vez que se iba a llevar una alerta eh, dentro del contexto nacional, incluso a nivel internacional. El problema está en que no hay voluntad para llevar a cabo las cosas. Ahí pedíamos, entre otras, la revisión. Este, a las empresas periodísticas para ver las condiciones en las que nos tenían trabajando y a partir de ahí resarcir este tipo de, de violaciones a la ley federal del trabajo y como una medida también porque consideramos que a partir de los bajos salarios inicia este ciclo de corrupción entre periodistas, gobierno, periodistas, crimen también, y periodistas, empresas, gobierno no. Entonces habían firmado esta parte y pues no, no no ha pasado nada. Llevamos más de dos años con esta firma. En cuanto a la otra pregunta era sobre, sobre la comisión o el mecanismo federal, este bueno, también hemos estado ahí pugnando porque se vincule esta parte de la investigación de lo con hasta ahorita ningún crimen de periodista se ha retomado el tema de su trabajo y eso preocupa mucho. Eh, en, hemos solicitado al mecanismo que también este, dentro de las reformas que tendría que haber se contemple una vinculación de ellos para tener revisión de las investigaciones de los casos. De lo contrario, mientras no se ejecuten estas investigaciones ni se dé con algún este, responsable de los crímenes, pues la impunidad continuará y el mecanismo se seguirá llenando de solicitudes de, este, de, de periodistas que han sido amenazados. Gracias. Este, Adela, la, la última. No sé si quiere contar algo. Eh, no estoy de acuerdo con el mecanismo. Creo que debería, de, el gobierno debería de hacer su trabajo, acabar con la impunidad detener a los asesinos de periodistas, a los asesinos en general, de los mexicanos. Eh, creo que el Ministerio Público Federal, en este caso, en el caso de los periodistas, porque la mayoría de los casos los atrae para su investigación en el Foro Federal, eh, es muy deficiente para no haber resuelto ninguno de, de estos casos o de 800 carpetas tener nada más ocho resueltos, entonces es, creo que deberíamos de tener los periodistas como cualquier mexicano la garantía y la seguridad para ejercer una profesión en nuestro país sin ningún trato especial, sin ninguna escolta, sin ningún chaleco antibalas, un casco un botón de pánico, creo que como cualquier otro profesionista deberíamos poder hacerlo. Creo que el gobierno de la República eh, debería de concentrarse en ello. Bueno, pues muchas gracias. Yo quiero comentar un poco en ese tema también que un colega defensor de derechos humanos de las organizaciones que sí que quiso impulsar el mecanismo lo describió como una curita. ¿No? como algo que está tapando una herida muy grande que no debe existir a largo plazo, porque lo que menos es, es, se quiere es tener que proteger a gente en riesgo en vez de atender los riesgos mismos. ¿no? Entonces yo creo que el tema de lo que se tocó hoy, tanto lo que resaltó Norma de apoyo o falta de apoyo de los medios mismos, pero también sobre todo el tema de, de la impunidad de, de este tipo de casos, tanto para otros delitos en México, pero también delitos contra periodistas. Y agregaría también defensores de derechos humanos es lo que más este, pesa en, en este contexto actual. Y pues yo creo que es del, del gobierno ver cómo, cómo avanzar en esos temas, tanto por la reforma del este sistema de justicia, lo que resaltó Adela de, de problemas todavía en la reforma, lo que comentó también Ana en la mañana sobre la creación de una Fiscalía General que reemplazaría a la PGR en su momento, pero... Es la cuestión de qué tan autónoma va a ser y la estructura de la misma para realmente cómo reformar el sistema de justicia y mejorar la capacidad de investigar y la voluntad de investigar ese tipo de casos. Pues obviamente agradecer a, a ustedes por, por venir aquí a compartir sus, compartir sus historias personales. También a. Uh, a Jennifer, a uh, Sam y a Ana este, en el panel anterior por, por compartir su, sus perspectivas y, y experiencia. Y este, a, al Wilson Center y al Mexico Institute para ser co, eh, convocantes con nosotros en esto. Y dejo la última palabra a Eric Olsen. Sí, yo también quiero agradecer a, a los panelistas de ahora y los de el primer panel por su valentía y su disposición para viajar hasta acá para contarnos. Uh, lo que ha sucedido y pues uh, muy solidarios con sus esfuerzos por uh, decir la verdad, que creo que finalmente es lo importante. Y lo que mencionó Norma también me llama mucho la atención. Hemos enfocado en las amenazas y la violencia como contra los periodistas, pero los periodistas también están investigando e informando sobre gente como el gobernador go Durarte y y otros, yo creo que ese es un papel tan importante en México y para ambos países, así que los quiero felicitar. Uh, thank you all for your patience, uh, as always, these events cannot happen without The support of a whole team behind us. I would like to thank uh, Angela Budinski for her role in the Mexico Institute, Hannah Smith, who helped a lot of the coordination and the background with uh, Wola, our fabulous interns. And I especially want to call out—she won't like this—but Gina Inojosa, who was in her last week at the Mexico Institute, has helped me enormously. We've written together a couple pieces around Javier's death and other other things so regina thank you for your time here at the wilson center and our fabulous av team i'm told that the, uh, they, they did get the webcast up uh, in the last part here um, but if you missed the early part of the show of the program uh, we will post the video by the end of the day and please uh, visit it and tweet it out and get people to, to, to see it uh, we thank you all very much. Have a good day.